Castillo de Córnago, también llamado Castillo de los Luna. El Castillo de Córnago se encuentra ubicado en lo más alto de la colina que sirve de base al pueblo. Fue construido en el siglo XIII durante la Baja Edad Media sobre las ruinas de una antigua fortaleza del siglo XIV que sirvió de bastión cristiano durante la Reconquista. Desde entonces este castillo, como revelan sus muros de sólida construcción, debió de prestar servicios muy importantes en las guerras entre reinos cristianos de la Baja Edad Media por su localización fronteriza entre los reinos de Navarra, Castilla y Aragón. Se construyó bajo el reinado del rey San Fernando III de Castilla, que siguieron durante los dos reinados de paz de Fernando el Emplazado y de Alfonso el Justiciero en esta frontera. A esto siguió otro en el que Córnago debió de desempeñar un papel importante durante las largas contiendas de don Pedro el Cruel con su hermano bastardo Enrique, ya que el castillo de Córnago, situado en la frontera de Aragón, debió ser apetecido por los dos hermanos y sin duda que sufrieron las vicisitudes de la larga contienda. Afianzado Enrique en el trono de Castilla, hace entrega de Córnago a su fiel servidor el aragonés Juan Martínez de Luna III, en manos de la familia Luna, que eran señores de Jubera y Córnago, a través de su hijo Álvaro Martínez de Luna y su nieto don Álvaro de Luna. Siguió el señorío de Córnago en los reinados de Juan I y Enrique el Doliente. Tiene planta rectangular con una torre en cada esquina. El castillo está construido en sillería. Tres de las torres son de forma cilíndrica, aunque de diferentes dimensiones, mientras que la situada al noroeste es cuadrada con un vano rectangular en la zona alta del muro. Las dos torres que flanquean la entrada son cilíndricas, manteniendo una de ellas las almenas. El patio del castillo puede observarse un fogón o silo en una cámara semicircular situada a 7 metros de profundidad, así como un pozo o aljibe. El castillo se ha conservado como cementerio desde el siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX, cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación y limpieza. Raro es el castillo medieval que no tenga realmente, o por lo menos en la imaginación del pueblo, uno o varios subterráneos o pasillos que lo ponen en comunicación con distintos puntos. El de Córnago no es excepción, y hay tradición borrosa de la existencia de uno que comunicaba el castillo con la casa del señor que se encuentra en medio del pueblo. Otro subterráneo, cuya existencia no está tan asegurada por la tradición, pero que sin embargo su construcción sería mucho más fácil y de más utilidad, comunicaba el castillo con el barranco llamado Borcevil. Existen visitas guiadas, en las cuales se visita el castillo, la nevera, el centro de interpretación, el castillo de la luna y la exposición de fósiles y minerales. Los horarios de visita son en invierno de miércoles y viernes a las 16 horas y en verano miércoles y viernes a las 17 horas. Sábados, domingos y festivos contactar por teléfono al siguiente número: 678-839-294. Para otros días u otros horarios, contactar por teléfono al siguiente número: 678-839-294. Con horario de atención telefónica de 16 a 19 horas. Para concertar las visitas de grupos o consultar poder hacerlo fuera de estos horarios, es indispensable contactar por teléfono al siguiente número: 678-839-294, horario de atención telefónica de 16 a 19 horas. Los precios son: adultos 3 euros, jubilados 2 euros, niños hasta 12 años 1,50 euros y visita de solo del castillo 1 euro. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle like, compartir con todas las personas que penséis que les pueda gustar el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos. Y bueno, os esperamos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal de YouTube favorito, Los Vídeos de Fernando SB. Hasta pronto, chao, chao.
Si lo que acabas de ver te ha gustado, por favor dale al like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Muchas gracias. If you like it, what do you saw, please like it and subscribe if you have not already done so. Thank you so much.